Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Ray. Yo les traigo cómo conseguir todas las recompensas de la Esfinge al inicio de Dragon Dogma 2. Amigos, les recomiendo mucho que miren este video porque la Esfinge nos va a dar objetos muy buenos que les recomiendo mucho. Les voy a mostrar todo el recorrido y todo lo que tienen que hacer para que lo hagamos correctamente. Les voy a mostrar el recorrido desde esta ciudad de aquí, que es Fondas del Puesto Fronterizo. Les pongo el mapa un poco más grande. Para llegar a esa ciudad, la verdad es que es muy sencillo. Ustedes llegan a esa ciudad de aquí, a Fernwood. Y cuando lleguen aquí, amigos, solo tienen que venir aquí, al Fernwood, estación de carros oeste. Desde aquí van a llevarlos hasta esta ciudad de acá. Obviamente puede ser que ustedes paren a la mitad porque los ataque algún enemigo, pero puede ser que no. Si lo derrotan, ya saben que pueden volver a montarse al carruaje y que los lleve aquí. Y desde aquí, amigos, les voy a mostrar el recorrido. Bueno, aquí estamos y se vienen por acá. Bueno amigos, y ya estamos muy cerca y como pueden ver aquí está la esfinge.
Como pueden ver, amigos, nos ha dicho que si resolvemos sus acertijos, nos va a dar el contenido de los cofres que se encuentran detrás de ella, ¿no? Entonces vamos y vamos por el primero. Creo que son 5. Your resolve is commendable. The fool beholds a sage in the mirror. The sage. Vamos a empezar con el primero, que es oír el enigma de la mirada. Our eyes are our allies. Yet often, how will your eyes advise you? Venture through yonder door and retrieve that which is of greatest value. Lo que tenemos que hacer, amigos, es, como ella nos mostró, venir por aquí, entrar por la puerta que nos abrió y coger un objeto que hay en un cofre. Oh, good. Lo sería venir acá. I find myself on edge when you stray from my line of sight. Vial desellado, y ese objeto es el que le tenemos que entregar. Volvemos con ella. Look, master, goblins. Come to test your wits. Yet, how will your eyes advise you? Entonces, te lo damos. So, this is your choice. The greatest worth your eyes describe. Indeed, this is what I sought. Your eyes see true. No greater worth can there be than that found in simplicity. Collect it from yon chest. Así que vamos a ver qué es lo que tiene el primer cofre. Piedra del despertar. Bueno, ahora vamos por el segundo acertijo. Vamos con ella. Come to test your wits. Oír el enigma de la locura. Love is as twin to man. Lo que tenemos que hacer aquí es coger a nuestro peón, el primero que cogimos, amigos. En mi caso es Roy. I enjoy tackling fierce foes. Lo cogemos y lo dejamos aquí enfrente. Y hablamos con la esfinge. Not much to say at the moment. A ver si me da la opción. Come to test your wits. Love is as twin to madness, they say. So bring forth your most beloved to me, that I might gain. Is this your most beloved you bring before me? A promise made, a promise kept. And so I shall open for you a chest. Well, well. Color me a surprise. Vamos a ver qué tenemos en el segundo. Cristal transportador, muy bueno, amigos. Bueno, ahora vamos a ver por el tercer enigma. A ver qué nos dice. Oír el enigma de la sabiduría. Lo siguiente que tenemos que hacer, amigos, es traerle a un pariente de la esfinge. Lo que tenemos que hacer es tener a un peón que sea un pariente de él. Yo no tengo ninguno, pero les voy a mostrar cómo conseguirlo. Antes de salir de esta zona de aquí, les recomiendo que, por ejemplo, dejen el objeto que recibimos, que era este de aquí, cristal transportador, aquí. Lo vamos a ver aquí. Porque cuando salgamos de aquí, si nos teletransportamos, podemos venir justamente aquí donde está la esfinge y no tenemos que hacer todo el recorrido. Pero eso es como ustedes quieran. Ustedes pueden salir, no dejar nada y volver y repetir todo el camino, como ustedes quieran. Bueno, amigos, ahora solo tenemos que ir a una ciudad o a un sitio de estos donde haya una piedra de la comunidad. No tiene que ser este sitio donde yo estoy. Yo me vine aquí, pero ustedes pueden ir a cualquiera donde haya una de estas piedras de aquí, piedra de la comunidad. Entonces solo tienen que entrar. Le dan a examinar y pone peones en la falla. Y como pueden ver, amigos, ahora solo me aparecen estos con los nombres de Spin's Father, Spin's Parent o Spin's Mother. Tenemos que coger uno de estos, da igual el que ustedes quieran, y se lo tenemos que llevar a la esfinge.
Yo, por ejemplo, me voy a coger al Spin Mother. Y bueno, amigos, ustedes pueden elegir el que ustedes quieran, ¿no? Yo creo que me voy a elegir a esta de aquí, Spin Mother. You can count on me to fly to your aid in your hour of need, master. Le voy a contratar. Y pues la cambio por una de las que yo tengo. Cambiarla de momento por esta. Y ya está, amigos. At least I go knowing I fought to the best. It will be an honor to serve by your side. Y amigos, como pueden ver, ahora tengo al Spin Mother conmigo. Les voy a mostrar de todas formas dónde me encuentro por si quieren venir aquí, aldea de Harvey. O sea, yo me bajé todo esto, yo estaba aquí, bajé todo esto, me fui así, que era la aldea más cercana que yo tenía, ¿no? Bueno, en esta tienda de aquí, amigos, en esta, nos van a vender una piedra de teletransportación. Que son estas de aquí. La pueden utilizar para llegar rápido donde está la esfinge. O pueden hacer todo el recorrido. Eso ya es como ustedes quieran, ¿no? Bueno, amigos, estamos de vuelta. Como pueden ver, estoy al lado de la esfinge. Y pues no utilicé la piedra de teletransportación porque son muy escasas. Así que me recorrí todo el recorrido. Y pues cogemos a la nueva. A la esfinge mother. Y como nuestro peón al principio la dejamos aquí. Entonces hablamos con ella. Come to test your wits. The parent knows the child. I am a lost child. For kinship to bring to me my parent. Ya vamos a responder. And you claim this to be the parent I seek. Indeed, you are correct. All is in the name. You have proven your wits, and so I shall bestow upon you a prize. Ha funcionado, así que vamos a ver qué nos da ahora. Es este de aquí. 1200 CF. Que es para invocar otros peones. Y vamos por el siguiente. Come to test your wits. Oír el enigma de la convicción. Life is an enigma. A lender, mortal debt. Yet light a path, so grant to me what you must prize, and thence elude your ponderous. Aquí le tenemos que dar lo que nosotros creamos que es más valioso para nosotros. Voy a cancelar la entrega. Porque yo quiero que me duplique el cristal este de teletransporte. Que son muy escasos, así que quiero que me lo duplique. Nos va a duplicar un objeto, así que el objeto que elijamos lo va a duplicar. Yo quiero el cristal de teletransporte. Bueno, ahora sí, oír el enigma de la convicción. Y le damos. Ustedes pueden darle una piedra de transporte, lo que ustedes quieran. Yo quiero un cristal transportado. Así que entregar. This is your prized possession, a most revealing choice. Do you consent to give it to me, knowing that it may... Le dimos que sí. Well, well, very good. That's the spirit. Such generosity deserves a reward, you think? Why don't you take a peek? Así que vamos al cofre. Y aquí está, amigos, cristal transportador. Y si nos vamos a los objetos, como pueden ver, ahora tengo dos. Ahora vamos por la última, que creo que es una de las más complicadas si no tenemos cuidado, porque tenemos que buscar el primer símbolo de buscador que encontramos. Y en ese lugar va a haber otro símbolo, que es el que le tenemos que entregar a la esfinge. Te lo voy a mostrar. Come to test your wits. Oír el enigma de la memoria. Pues tenemos que ir al primero. Yo tengo dos, así que estoy más que seguro
que sé dónde están, lo voy a buscar y se los mostraré. Bueno amigos, ahora les explico un poco de cómo va la cosa. En este juego hay unos símbolos del buscador que están repartidos por todo el mundo. Son estos objetos de aquí. Aquí está, símbolo del buscador. La esfinge quiere que le entreguemos el símbolo que encontramos al principio. O sea, yo me acuerdo que creo que al principio lo cogí en esta fuente de aquí, que sería acá. ¿Sí ven esa, como esa moneda grande? Este creo que fue el primero, el primero que yo cogí, ¿no? Que está en esta ciudad de aquí, en Fervor, justamente aquí. Y otro que yo encontré porque yo solo he encontrado dos, o sea, o es esta ciudad de aquí o es esta de acá, Melve. En Melve hay una torre con una ballesta y ahí encontré el segundo. Por eso solo tengo esas dos opciones, pero yo creo que es este de aquí, en Fervor, justamente donde está la fuente. Entonces, vengo acá y cogemos el objeto. Símbolo del descubridor. ¿Sí ven amigos? Aquí yo cogí mi primer símbolo del buscador. Y cuando vuelvo aquí después de hacer la quest de la esfinge, me aparece donde encontré el primero, el símbolo del descubridor. Como pueden ver, aquí está el símbolo del buscador, que tengo solo dos, y el símbolo del descubridor. Yo espero amigos que ustedes sepan dónde cogieron el primero. Y pues si no, no sé si les da por válido no entregárselo, no lo sé la verdad, pero pues yo lo hago de la forma correcta, que sería entregarle el símbolo del descubridor. Bueno amigos, cuando ustedes tengan el símbolo del descubridor en su poder, tienen que volver aquí donde está la esfinge. Ustedes pueden venir con la piedra teletransportadora o venir corriendo. Yo pues recorrí todo el camino porque sinceramente prefiero guardarme las piedras. Y ahora tenemos que hablar con ella y entregarle el sello. I bid you farewell. Oh, good. You return. Find myself on edge when you strike my line of sight. Ustedes se pueden ir volando con ella, pero bueno, yo quiero el cofre de tesoro que está aquí. Y aquí está, piedra transportadora por 3. La vamos a necesitar mucho, amigos, para seguir con la quest de la esfinge. Antes de que se vayan de aquí amigos, no tendremos que volver aquí, así que les recomiendo que si dejaron una piedra teletransportadora aquí, pues que se la lleven, porque no la vamos a necesitar más. Un cristal transportador, disculpen. Bueno amigos, como ustedes pueden ver, aquí tengo nuevamente a la esfinge. Les voy a mostrar el recorrido que tienen que hacer para llegar aquí. Primero que todo, tienen que llegar hasta las fondas del puesto fronterizo. Que se lo pongo en el mapa más grande. Ya deberían de tener esta zona si están empezando la quest de la esfinge. Y cuando lleguen aquí amigos, lo que tienen que hacer es salir aquí, bajan al río y siguen el río. Bueno, pueden ver, siguen el río por este camino, no tiene pérdida. Por acá vienen, aquí vienen, aquí. Y aquí mucho cuidado amigos, en esta zona de aquí va a aparecer un minotauro y una quimera. Ustedes lo pueden derrotar si quieren o se vienen por acá. Aunque parezca que por aquí no hay ningún camino, sí que lo hay. Tienen que destruir una piedra, habrá un pilar ahí, destruyen la piedra y pueden entrar. Bueno, entonces entran y ya está, van a llegar aquí. Vamos a hablar con ella. Y vamos a seguir con sus adivinanzas. Creo que por llegar aquí ya podemos abrir este cofre, amigos. Sí. Es como la recompensa por encontrarla. 100.000 de la moneda de este juego. Muy bien. Y ahora vamos a ver qué nos va a pedir. Bueno, amigos.
Como pueden ver, lo que nos ha pedido la esfinge es que cojamos este jarrón y lo llevemos hasta esta ciudad que se encuentra aquí, Bakpatal. Si ustedes no han llegado aquí, pues pueden ver un video que he subido de cómo desbloquear esta zona, o tienen que basar en la historia para que alguna misión los lleve hasta esta ciudad, ¿no? Entonces, lo que nos pide esta esfinge es que cojamos este jarrón, amigos, y desde aquí, desde esta parte de aquí, nos vengamos por todo este camino hasta llegar hasta esta ciudad de aquí. Esto es una misión casi imposible, amigos. Les voy a mostrar otra forma de hacerlo de una forma más sencilla. Eso sí, tenemos que llegar hasta esta ciudad de aquí, Bakpatal. Que se puede hacer de muchas formas. Se puede hacer como yo lo hice, de la forma ilegal, montarme en un carro y pasar por aquí, por la puerta, sin que se den cuenta. La otra sería avanzar en la historia hasta que tengamos una misión que nos hace ir a esta ciudad y tengamos el pase para poder pasar legalmente. O la otra sería, como le he dicho, se vienen por el río este, vienen todo este recorrido y se vienen por acá. Si ven, aquí hay un caminito. Y bajan y llegan hasta la ciudad. Bueno, amigos, cuando lleguen a Bakpatal de la forma en la que ustedes quieran, les recomiendo que pongan un cristal de estos para poderse teletransportar aquí. Puede que esa ciudad ya tenga uno, pero yo ahora no lo he encontrado. Y pues pongo un cristal porque para volver, ¿no? Si ustedes han seguido mi guía, deberían de tener dos. Pues lo dejan uno aquí, el otro está donde está la esfinge. Y pues eso, tienen que llegar a Bakpatal para seguir con la quest. Antes que nada, como les digo, dejamos el cristal y la otra que la otra cosa que tenemos que hacer... ya lo quité, disculpen. Hundí el triángulo sin querer. Lo dejamos aquí. Nos vamos a cambiar la clase de amigos a la clase de arquero. Lo vamos a necesitar porque tenemos que pegarle un flechazo a la esfinge. Y pues solo lo podemos hacer con arco, ¿no? Looking to change. No need to overthink it. You can change it. On a whim. Many thanks. Now you will be able to attack at range. May your arrows. Y cuando ustedes hayan cambiado su clase en arquero, no se olviden de ponerse un arco. Y les recomiendo que practiquen un poco con esta clase si no lo han probado aún, para que prueben cómo poner una flecha diferente y cómo disparar, ¿no? Por si no saben, para que cuando no estén justamente delante de la esfinge no sepan qué hacer y al final dañen la quest. Bueno, después de eso, de que cambiemos la clase, nos vamos a dirigir a esta zona de aquí que he marcado con este símbolo. Bueno, ya nosotros estamos aquí al lado del albergue de peregrinos y solo nos tenemos que ir por este camino, luego a la izquierda, subir por aquí y ya está. Vienen por acá. ¿Me sigo bien? Metí por donde no era, pero es por aquí. Y bueno, amigos, cuando ustedes lleguen aquí va a estar este abuelo que les va a hablar sobre la esfinge. Como pueden ver, aquí la tenemos. Lo que tenemos que hacer, amigos, es cogerlo después de haber hablado con él. Y lo que tenemos que hacer, amigos, es llevarnos al abuelo este. Lo cogemos. Damos objetos y usar. Y nos vamos aquí, cristal transportador, santuario de la frontera. Es este, ¿no? A ver, sí. Cogemos nuevamente y lo soltamos aquí donde está el jarrón. What in the world were you thinking, bringing me to such a place? Hold a moment. Ethos, for generations now, my family has been trying to think that it was hidden. Is that why you brought me here, so that I might claim it? Ahora hablamos con la esfinge. To savor your dismay, you shall have your prize all the same.
Bueno, ya hemos hecho esta. Abrimos el cofre. Y tenemos vínculo eterno. Bueno, amigos, sigamos con la siguiente. Hablamos con la esfinge. Now, questions, we get questions. And I have one for you. How many riddles have my memory fails me, you see? Remind me, let yonder statues be your means. For every question aptly answered, bring... Bueno, amigos, aquí tienen que tener mucho cuidado con esta pregunta porque puede ser para otra persona totalmente diferente. Ahora me ha preguntado que cuántas preguntas me ha hecho ella y tengo que coger los jarrones que se encuentran ahí y decirle el número exacto. Las 5 primeras que yo hice más, aquí sería 5, 6, 7. Yo he hecho 7, pero puede ser que para otra persona sean 8 o 9, así que tengan mucho cuidado. Bueno, para que no lo hagan igual que yo y no cometan el error de hacer esta parte mal. Bueno, entonces cojo 7 de estas estatuas y las pongo delante de ella. Ahora hablamos con ella. Let yonder statue be means. Very question aptly answered. Bring one here for me. This is your answer. Are you sure you count? My, that's my number. I forgot to mark the rest. I see you keep track. Of course, my ambition shall be on the wall. Bien, así que vamos a por nuestro siguiente tesoro. Como les digo, amigos, tengan mucho cuidado y cuenten cuántos han abierto. 5 del primero y ya cuentan entonces lo que han abierto aquí y entonces ya tienen el número. Si pudieron ver, amigos, tenemos este objeto de aquí que se llama Flecha de la Ruina. Esta flecha la vamos a necesitar, amigos. Por eso les dije que se pusieran la clase de arquero, porque con esta flecha vamos a hacer un enigma que es matar a la esfinge y lo vamos a necesitar. Bueno, amigos, vamos por el siguiente. Hemos recibido el anillo de... A ver, ¿cómo se llama? Anillo de escarnio, anillo que emana un impulso funesto. Debilita al máximo todos los ataques del portador. Lo tenemos que equipar, amigos, y derrotar al personaje que tenemos aquí afuera, ¿no? Lo cogemos, amigos, y lo llevamos por acá. Y lo lanzamos, bueno. Y chao, voló. Good show. It seems your mind is as strong as your arm. You have more than earned your reward. Another chest is yours to claim. Les recomiendo que lo hagan así, amigos, ya que es mucho más fácil. Lo cogemos y lo lanzamos, ¿no? Y aquí tenemos nuestro siguiente premio. Anillo de ambición. Este anillo sí que es bueno. Aquí pueden ver, aumenta ligeramente la experiencia obtenida al derrotar enemigos. Amigos, ya saben, este es el anillo que seguramente va a querer cualquiera para subir de nivel. Bueno, amigos, ahora vamos por la siguiente. So vast is this world, and full of life. You are indeed. In the grand scheme, we are as distinct, all these differences so great. If you believe so, this next task should prove you see, I see this man. If men are so distinct, I'm sure you'll find him a choice. Como pueden ver, amigos, tenemos que buscar a alguien muy parecido a la persona que nos mostró hace rato, que la verdad tenía una cara con una cicatriz muy grande, y yo les voy a decir dónde encontrarlo. Bueno, amigos, y como pueden ver, aquí tenemos al personaje. La verdad es que se puede ver muy bien que es él. Y les muestro dónde lo encontré yo, que es justamente aquí, antes de pasar la puerta de las fondas del puesto fronterizo. Ya saben que hay varias formas de pasar. Una es avanzando en la historia hasta que haga una quest que los lleve hasta este
esta ciudad de aquí, Bakbatal, que sea de la forma normal. Entonces pasan por la puerta de aquí y va a estar justamente aquí, bueno, donde me encuentro yo. La otra forma es desde aquí, de la del fondo del puesto fronterizo, se salen de aquí y se vienen por este río y hacen todo este recorrido que hice yo. Vienen por acá, aquí es un recorrido muy largo, muy peligroso, amigos. Ya se los voy diciendo, la verdad que me costó bastante. Y suben por aquí, ¿no? Esa es una forma. La otra forma es que esperan aquí y por aquí va a pasar un carro. No es un carro de bueyes, es un carro diferente que está totalmente cerrado. Ustedes entran, yo ya he subido un video de cómo hacerlo. Entran al carro y esperan hasta que pase por aquí y ya entonces pasan a esta zona de acá. Y les recomiendo que lleguen a la ciudad esta, ¿no? Y que si pueden pongan un cristal para teletransportarse. Pero como les digo, hay muchas formas de llegar aquí. Lo importante es que lleguen a esta zona y encuentren a este personaje de aquí. Así que hablamos con él. Lo cargamos, amigos, y hacemos la misma. Objetos y utilizamos la piedra transportadora. Usar y nos vamos donde se encuentra la esfinge, que es aquí. Santuario de la frontera. Y nos lo llevamos. Y aquí estamos, amigos. Así que se lo llevamos. Vámonos aquí. Good, you return. Find my good show. It seems your mind has more than earned your reward. Bueno, amigos, aquí yo les recomiendo que se quiten este anillo que nos debilita los ataques. Violence will avail you not and merely grant me passing sport. Ahora nos va a atacar. Y ahora vamos a utilizar nosotros la flecha esta de aquí. Flecha de la ruina. Y así la matamos, amigos. Muy importante, amigos, esa flecha se la tienen que pegar en las patas. Bueno, en las patas o en la parte de atrás. Yo lo he intentado de varias formas, le he dado en la ala, en la cabeza y no me ha funcionado. Así que les recomiendo que se lo peguen en las patas o en la parte de atrás. Entonces ahora tenemos el dinero. La verdad es que es bastante. Y llave de sagacidad. Así que abrimos el último cofre. Este es muy importante, amigos, porque vea lo que tenemos. Anillo de ambición. Que lo que hace es que vamos a recibir más experiencia al derrotar a los enemigos. Y pues vamos a ver qué tenemos en el cofre grande. Utilizamos. Knife del despertar. A ver qué es esto. Es este de aquí. Piedra impregnada de magia formidable. Al activarla, devuelve a la vida a cualquier caído que se encuentre cerca de su portador.
Y nada amigos, esa es la quest de la esfinge. La verdad es que hay que hacer muchas cosas, pero se puede hacer desde el principio. Eso sí, tenemos que recorrer casi todo el mundo, pero la verdad es que está bastante bien. La recomiendo mucho, además que las recompensas valen mucho la pena. Espero que el video les haya gustado. Si ha sido así, denle un fuerte like. Síganme para más contenido de Dragon Dogma 2. Espero que estén todos súper bien y hasta la próxima.